ahora. Muy buenas tardes, comenzamos 24 horas a la hora con la información que se ha conocido en los últimos minutos. El senador Rabindranath Quinteros del Partido Socialista dio positivo en un PCR de COVID-19, siendo así el primer parlamentario contagiado con este coronavirus. En un comunicado emitido por el Partido Socialista dice lo siguiente: a inicios de esta semana, La Moneda contactó al senador del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, para solicitarle que se realizara el examen de PCR, ya que el jueves pasado, cuando la Comisión de Salud acudió al Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Sebastián Piñera, uno de los funcionarios que trabajaba en el lugar estaba contagiado. Después de casi una semana desde el contagio, el senador Quinteros no ha presentado ningún síntoma ni molestia. Sin embargo, su médico le recomendó descansar y hacer el aislamiento de 14 días, el que comenzó a ejecutar apenas fue notificado. Durante la mañana, sigue este comunicado, el parlamentario contactó a parte de su equipo de trabajo y a senadores con los que tuvo contacto esta semana para que tomen las precauciones correspondientes. Es entonces la confirmación de este PCR positivo de COVID-19 positivo por parte del senador Rabindranath Quinteros. Destacar la información que se mantiene en un buen estado de salud, sin embargo, salió positivo de este examen, lo que por supuesto puede tener repercusiones relevantes en la Cámara Alta. Recordemos que ya desde el inicio del brote de COVID-19 en el país se ha estado trabajando en un protocolo de prevención y también de reacción con respecto a la posibilidad de que no solamente la Cámara Alta, sino también en la Cámara de Diputados, alguna parlamentaria fueran y tuvieran un examen positivo, tuvieran finalmente este COVID-19, como ya se da en el caso del senador Quinteros, recordando también que en caso de dar positivo en estos exámenes PCR, el protocolo dicta que se tiene que buscar quienes tuvieron contacto directo con la persona, en este caso con el senador Quinteros. Nos imaginamos que su equipo de trabajo, también colegas senadores y senadoras que hayan estado con él. Es un trabajo que se estará desarrollando desde la Cámara Alta. Más adelante vamos a tener también la información oficial de cuáles son los pasos a seguir en una situación compleja también, considerando el trabajo intenso que se ha dado en las últimas semanas, que siempre se da, hay que decirlo, pero claramente marcado por esta crisis sanitaria en el Congreso con proyectos de ley que han sido ingresados por el gobierno que tienen mucho que ver justamente con la situación sanitaria, económica y social por la que está pasando el país. Vamos a estar con información también de esto, pero para resumir, se confirma entonces el senador Rabindranath Quinteros del Partido Socialista dio positivo en un examen PCR por COVID-19. Vamos a estar comentándoles las repercusiones de esta información que se conoció hace solamente algunos minutos.